Pues bienvenidos con ustedes a un nuevo video. Acá me encuentro con mi amigo Jaime, ¿verdad? Acá estamos en la justamente en la entrada de San Raimundo, que queda acá como aproximadamente 10 minutos o 15 minutos. Amigos, queremos comentarles esto, ¿verdad? Algo rapidito, de que esta persona, este cuate, este amigo Jaime, ¿verdad? Como ustedes pueden ver muy bien así, me contactó uno de sus amigos, ¿verdad? Como yo le digo, sinceramente, no me atrevo en irme más al fondo, ¿verdad? Entonces lo que yo hice es estar acá, justamente en este lugar donde yo conozco muy bien, ¿verdad? Supuestamente íbamos a encontrarnos ahí por San Juan, Zacatepeques, pero hay mucha gente y muchos carros. Puede que no se oye bien lo que nosotros vamos a hablarla. Amigos, queremos informarles sobre de este caso, de este amigo. ¿Cuántos años tienes, Jaime? 24 años. Este cuate que ustedes pueden ver acá tiene 24 años de edad, ¿verdad? Y él padece de una enfermedad como un tumor, ¿verdad? Es como un tumor, ¿verdad? Pero no es tumor, eso no es tumor. Sí, pues, ¿verdad? Y entonces, él ha dicho de que ya se ha ido con doctores, ¿verdad? Ya se ha ido con doctores. Ya ha sacado algunos exámenes, ¿verdad? Él ya ha sacado algunos exámenes y por todos los exámenes que él ha sacado, ya ha gastado mucho dinero, dice, ¿verdad? Que ya ha gastado como 7,000 quetzales, ¿verdad? Sí. Bueno, Jaime, ¿verdad? Sobre eso, los doctores te dijeron que tiene una curación sobre tu enfermedad, Jaime, sobre eso que tú tienes. Sí, tendría curación, pero no sería aquí, bueno, que sería un largo procedimiento, pero buscando alguna solución para ver si algo salió. ¿Usted que los doctores, los cirujanos te dijeron que no, o sea, ellos no lo pueden hacer, o cómo? O sea, aquí, definitivamente aquí no encontrarían una operación, o sea, en el extranjero posiblemente sí no encontrarían una operación, pero sería bastante largo el procedimiento. Ya. Yeah. Que lo que él dice, verdad, sobre la enfermedad que tiene, verdad, que sí tiene una curación, pero se llevaría un gran proceso, verdad. Sí. Es un proceso largo que se llevaría. Y entonces pero no, los doctores no te dijeron cuánto más o menos saldría esa curación, Jaime. No, pues aproximadamente no me dieron un costo, verdad, porque por el procedimiento ellos darían un presupuesto, ¿verdad? Pero como nunca ha llegado a una solución de monta, ¿no? Sí, eso es un largo tratamiento. Meses, años, sí, habría. Pero, ¿qué te dijeron? ¿Qué tipo de enfermedad que tú tienes? Justamente me dijeron que es un hematoma. Sobre eso. ¿Cómo se llama? Un hematoma. Hematoma, dice, ¿verdad? Bueno, ¿y esa enfermedad crece, sigue cubriendo tu cuerpo o solo así llega o cómo? Realmente solo me lastima cuando tengo dolor de muela, de dientes, de todo, como cuando dormido no me la pueden arrancar porque me desfaseo. Pero ahorita, como tengo desinflamado, no me duele tanto. Al salir al sol, estar tan presión con el sol, se me pone inflamado, se me pone más rojo que ahorita. O sea que cuando tú sales, empieza el dolor. El dolor. Empieza el dolor. Paso hasta una semana, dos semanas tirado. ¿Y es un dolor fuerte? Sí, un dolor fuerte. O sea, tomo pastillas, una o dos horas, me tranquiliza y sigue igual. ¿Tienes esposa, familia y todo? Solo familia, eso no. ¿No tienes esposa? No. ¿No tienes hijos, nada? No. ¿No tienes familia aún? No, era. Quisiéramos poder apoyar a este chavo. Si pudiéramos hacer algo con este chavo, amigos, ¿verdad? De que poder ayudarlo. De que, imagínense, apenas tiene 24 años de edad. 24 años y en
tiene esa enfermedad, pero ¿cómo fue, Jaime? ¿Cómo fue esa enfermedad? ¿Cómo te afectó? Desde que yo desde nacido tengo solo la mancha. Y fue a los 7 años se me fue creciendo, ¿verdad? Desarrollando más. Ajá. Y ¿sabes? Desde los 6 años yo comencé el tratamiento en el bote. Y con el tiempo, supuestamente, se me fue a desaparecer, como fue así, ¿verdad? O sea que esa enfermedad desde pequeño lo tienes. Hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Hasta de hoy en día. Wow. O sea que es una pequeña mancha y después así fue creciendo. Se fue creciendo, fue creciendo, uh-huh. Fue creciendo, ¿verdad? Yo he visto a muchos niños que son así. ¿Sí? Que tienen esa mancha. Pero no les crece como él no, dice. No, pero que... apenas son pequeños. Yeah. Depende de que crecen ahí y van creciendo. Bueno, entonces, miren, pues, mi gente, pues, nosotros acá nos estamos, ¿verdad? Y pues, sinceramente, de que es una tristeza lo que el Señor está, ¿verdad? Pues lo único que nosotros podemos hacerle es mostrarle estas imágenes para pedirles su apoyo, para que ustedes nos brinden su apoyo, ¿verdad? Recuerden, no lo estoy pidiendo por mí, no lo estamos haciendo por nosotros mismos, ¿verdad? Sino que estamos pidiendo por nuestros paisanos, que ellos sufren ninguna enfermedad. Ellos también son seres humanos, tienen corazón y a ellos les duele eso, ¿verdad? Como él dice. A una semana, ¿verdad? Hasta una semana estando en cama, ¿verdad? Tomando pastillas y así se calma otra vez, ¿verdad? ¿Y tú de dónde eres, Jaime? De San Pedro. San Pedro y Apú. ¿Dónde queda eso? Hola, zona 18. Zona 18. Así es, entonces, amigos, si pues nosotros pudiéramos ayudarlo, pues sería excelente, ¿verdad? De apoyarlo un poquito a este chavo que está así con esa enfermedad, ¿verdad? Posiblemente Si él tiene los exámenes, pues qué bueno, ¿verdad, Cindy? Sí, qué bueno. ¿Verdad? Uh-huh. Y solo es de llevarlo con el doctor y el doctor diga qué se podrá hacer, sí. ¿Verdad? Solo queda eso, ¿verdad? ¿Lo tienes aguardado todos los exámenes, Joaquín? ¿Lo tienes aguardado? Bueno. Tengo un tratamiento sobre tu enfermedad y es triste, la verdad. Si tú pudieras saludar a nuestra gente, Jaime, dígales que nos... Que, o sea, pedirles un apoyo, ¿verdad? Sobre tu caso. Sí, pues, yo se los agradecería mucho, ¿verdad? Hay gente de grano en grano, va abundando y se les agradezco el corazón, ¿verdad? Dicen que por uno mismo me sale mirando cuando llegaría a tener otro tratamiento por otro modo, ¿verdad? ¿Y ahora sí. ¿Ella qué se dedica? No, de hoy en día ya no trabaja, ¿verdad? Sí, pues antes que pasé 2 semanas trabajando de ayudante con mi mente, como a veces hay, a veces no, y por gusto, como acá, debajo del sol y todo. Cuesta. Sí. Como él dice. No puedo agarrar un trabajo fijo porque a veces cuando estaba yendo a las citas tenía que faltar y todo. Y, pues, amigos, esperemos en Dios de poder ayudar a este compa que está acá. Sinceramente, de que es triste lamentablemente sobre el caso de él, ¿verdad? Que así está. Entonces yo se los agradecería tanto por el apoyo de que si ustedes nos brinden, ¿verdad? Para poder darle una sanación sobre su enfermedad que tiene. Uh-huh. Yo creo que no hay más que hablar, que decir, sino que ustedes mismos lo pueden ver, ¿verdad? Al igual como la niña ya en ¿cómo se llama el lugar? Sicabaj. Sicabaj 2, ¿verdad? Allá en Chinique, ¿verdad?
pues igual es mucho por si ustedes hacen algo por nosotros, ¿verdad? Así que gracias, amigos, y así que bendiciones a cada uno de ustedes. Yo los voy a dejar con este video y esperemos en Dios de que ustedes pueden colaborar con nosotros, y acá estamos a sus órdenes para que nosotros podamos ayudar a nuestra gente. Así que muchas bendiciones, amigos, y Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho.